Shabbat shalom a todos los yeladim de Jerusalén. Aquí estoy, aquí está tu more Moshe. Amén. Estamos aquí con el Ajit. Maccabi. Maccabi. Moshe, ¿cómo estamos, Moshe? Bien, bien, aquí estamos. Cantemos. Habanaila, 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 veisteja. Amén. A ver, a ver, a ver. Ahora, para, hablando con los yeladim, sí, el Moré Moshe te quería decir que Joseph desde Jerusalén va a darnos nosotros las noticias de Jerusalén. Despacio, estamos aquí con los Yeladim de Jerusalén. Escuché que también tenemos otro miembro nuevo. Amén, sí, el de Lebrit, el que nos va a enseñar Ibrit. Más del hebreo. ¿Y cómo se llama? Son Hakodesh, el hermanito Shmuel. Ahora, por este momento, vamos a ir con el hermano Yosef. Yosef. Pero vamos a terminar este momentico para solamente decir unas palabras. Habana y la Habana y la Habana y la Bebiseja. Baruch Hashem, escúchate eso, hermano Moshe. Amén, amén. Ese ají Joseph, ¿cómo sabe? Sabe. Amén, ¿cómo sí, sabe sí. tanto, verdad? ¿Y por qué tú crees que él sabe tanto? Porque él es de Jerusalén. Necesitamos ir ahí un viaje, ¿verdad? Amén, amén. Necesitamos ese bendición para ir hacia ese pueblo escogido. A ver los muros y las calles, las riquezas, ¿verdad? Amén. Pero lo más importante es que estamos aquí con nuestros Yeladim de Israel, los Benei Israel. Amén. A ver, recuerden ustedes, niños, que somos una familia
grande. Bueno, amén, amén, así es. ¿Verdad? Esa es una bendición, estar aquí juntos. Amén. Acérquense, por favor, no se alejen mucho de venga, mí. Venga, venga, venga. En More Moshe, los amo a ustedes, amén. Y Maccabi. Amén, amén. Esa es una bendición grande de estar aquí. Ese hermano Joseph tiene una bendición de decirnos muchas cosas de lo que está pasando en Israel. ¿Quién no quiere ir a Jerusalén? A ver las calles de Jerusalén, las puertas. Hablando más, espérate, hermano. Sí, sí, habla. Hablando más, vamos a estar estudiando la Torah en Shabbat, adorando a nuestro Padre, estudiando más en sus escrituras. Amén. Y nosotros también. Y también, imagínate, todo allá en Jerusalén no es como aquí, hermano. En los Shabbat, las calles vacías. Amén, amén. Gracias, gracias. Ahora, lo más importante es que, ¿qué es el hebreo sin la Torá? ¿Y la Torá sin el hebreo? Hermano, en realidad los dos se necesitan para ser uno. Amén. ¿Sí, no? Por eso tenemos a nuestro Ahit, Shmuel. Amén. Un nuevo miembro de nuestra Kehilá. Una pregunta, ¿qué va a hacer el nuevo Ahit? Bueno, para los Yeladim que están ahí. Ustedes. ¿Cuántos ustedes hay? Levanten sus manos. Levanten sus manos y griten amén. No puedo mirar, ay, no hay casi nadie. No están vivos. Amén. El hermano Joseph va a No, hermano Joseph ya enseñó, ahora es el nuevo Ahit. Shmuel. Amén. Ahora, vamos a esperar para ese momento. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el nuevo Ahit, Shmuel. Todo en su tiempo. Shmuel. Makore Yeladim. Me llamo Shmuel. Shmuel. Yo soy el more del hebreo. Hoy vamos a hablar del Aleph Bet. ¿Qué es el Aleph Bet? Bueno, son 22 letras del Aleph Bet. Del Aleph hasta el Tav. Pero hoy vamos a hablar solo 5 de ellas, porque los 22 total va a ser mucho. Vamos a empezar con la letra Aleph. Aleph es el primer consonante del Aleph Bet. Se puede escribir como así está presentada. También es la primera letra que es algunas veces silente o se suena como A, E, I, O, I, U. El segundo es el Bet. El Bet es escrito así como está presentado. Hay dos diferentes. Uno es el bet labial, que hay un puntico, y el bet dental. Vet, vet, bet y vet. Estos dos cuentan como lo mismo. Dos. El tercer consonante del Aleph Bet es Gimel. Gimel es escrito como presentado. Esta es el tercer consonante del Aleph Bet de los 22 consonantes. Es como un G en español.
Gimel. Gimel. La cuarta es el Dalet. Dalet es el cuarto consonante del alefbet. Se ve como una puertita o un mitad de un cuadrato. Dalet es escrita así. Uno, dos. Uno, dos. Dalet es cuatro. Y el último es el hey. El hey es el quinto de los 22 consonantes. Hey es el 5. 5. Hey. Hey. Bueno, esto es todo por ahora. Más adelante vamos a estudiar 5 más de estos alefbet. Por ahora, estudie estos 5. Para más tarde podemos entender y estudiar todos los alefbet. Shabbat shalom, yeladim. Yeberejeja, Yahweh mitzion. Escuchad eso, Moshe. 22. 22 letras. Son muchas. Alef, bet, gimel, dale. Alef, bet, gimel, dale. Alef, bet, gimel, dale. Alef, bet, gimel, dale. Amén. Una canción, ¿verdad? Amén, amén. Eso es una bendición de aprender más del hebreo. Eso no es nada. Tenemos Moshe, más cosas. Moshe, creo que estamos olvidando algo. Espérate, déjame recordar. ¿Qué es? Así es, lo tengo. ¿Qué es? Sí. La hermanita Sara. 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 Ella es nuestra hermana que va a hablar de las abuelas de Israel. Las matriarcas. Hay que recordar que Abraham tenía su esposa. Yitzhak, Jacob, Abraham, todos. Yitzhak, Jacob. Yitzhak tenía a Sara. No. Estamos mal. Yitzhak tenía a Rivka. Por eso, en ese momento, vamos a aprender quién es la esposa sí, de Abraham. Lo dejamos. Aquí. Por favor, gracias. Okay. Vamos a tener esa oportunidad de solamente aprender más, no menos. Pero más de las escrituras, como el hebreo, también. Recuerden, como las abuelas de Israel. Un permiso. Hay que recordar que todos somos una familia. Y en una familia hay el papá y la mamá. ¿Verdad? Gracias. Vamos a continuar. En este momento vamos a darle ese tiempo, el momento. El ají tiene un poquito de problemas. Vamos a continuar. Sara. Van a traer algo. Pero también nosotros a la avenida. Shabbat shalom. Yo me llamo Sara y tengo una invitada para todos los Yeladim que nos están mirando hoy. Shalom.
Mi nombre es Rivka y voy a ayudar a Sara a hablar de las abuelas de Israel. Para comenzar, la primera que tenemos hoy se llama Hanna, una abuela de Israel. Hanna es la mamá de Samuel. Samuel fue un gran profeta usado por Yahweh. ¿Cuál es el próximo? La próxima se llama Lea. Lea es la esposa de Jacob. Lea tuvo a unos hijos de las 12 tribus. A Rubén, Simeón, Leví y a Judá. Y también a Isahar, Zebulón y Dina. ¡Wow! Esas son muchas niñas, muchos hijos para una mujer. Sí, la segunda es Raquel. Raquel es la madre de Joseph y Benjamín. ¡Wow! ¿Cuál es la próxima abuela? Rebeca. Rebeca es la madre de Jacob y Esau, los dos hermanos. ¡Wow! En hebreo es Rivka. ¿Cómo mi nombre? ¿Cómo me llamo? Rivka. ¿Cuál es el próximo? La próxima se llama Sara, como yo mismo. Y ella es la madre de Isaac. Y la esposa de Abraham. Sí, y también estas son las abuelas de Israel. Solo tenemos 5 por ahora. Después vamos a decirles más. Para la próxima vez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Recuerden ese pan en el Shabbat tan rico. Bueno, ahora es tiempo de nosotros hablar lo que hemos preparado. More Moshe. Amén. More Moshe presente. ¿Estás aquí? Amén. Estamos aquí juntos. ¿Estás listo de hablar de la Torah? ¿De qué? ¿La Torah? ¿Qué es la Torah? Explícalo. Amén. La Torah está... ¿Cómo se dice? ¿Compuesto? Amén, gracias. Compuesto sí. De 5 libros. 5 libros. ¿Cuántos libros? 5, con tus manos. Vamos, 5. 5 libros. Hey. La letra hey, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias. Continúe. 5 libros, como estaba diciendo. ¿Cuántos libros son 5? Ahora, el primer libro, en hebreo, es... Bereshit. Bereshit. ¿Y qué significa Bereshit? En el principio. Pero dame ese momentico, por favor. Gracias. Okay. Bereshit, el primer libro. Son 5. Ese es uno de los 5. Ahora, el segundo libro es Shemot, como está conocido en Éxodos. Mal llamado. Gracias. Okay. El tercer libro es... ¿Tú sabes cómo se llama el tercer libro? Levíticos. Levíticos. Ahora, esos son 3 de los 5 libros. Pero, ¿no tiene un nombre en hebreo también? Sí, se llama Vayikra. Vayikra. Ahora, ¿cuántos tenemos en total Yeladim de Israel? Son 3. Hemos hablado de 3. Amén, 3. Ahora, el otro libro se llama Bemidbar. Números. Bemidbar. Amén. Ahora, es el cuarto libro de la Torah. Ahora, el último libro, me gusta cómo se llama el último. Se llama Devarim. Deuteronomio. Deuteronomios, como se dice en el español. Y no yendo tan profundo, ¿por qué no les decimos a los Yeladim que están ahí en vivo los Parashat de Bereshit? ¿Cómo se llama? Tenemos en Bereshit durante todo ese libro. Todo. Tenemos
12 parashot. 12. 12, así es. Tenemos 12 parashot en cada. No, son 12 para Bereshit. Amén. Así son. Dilo. 12. El primer parashot se llama Bereshit. Bereshit. En el principio. Tenemos muchos parashot en Bereshit. Hermanito, ¿está bien, hermanito? Sí, es que hay mucho aire por aquí, pero continúe. Gracias. Ahora vamos. El segundo, el primero, ¿cómo se llama, Geladín? Para mirar si están prestando atención. Es Bereshit. Tiene que decir Bereshit. Levanten las voces. Bereshit. Bereshit. Griten Bereshit. El segundo se llama Noah. Noah, el que estaba en el arca, ¿no? Amén, sí. Tenemos muchos detalles, muchas historias para decirnos. Pero para ese momento, vamos a continuar con las parashot que tiene Bereshit. Ahora, el tercer parashot se llama Lech Lecha. Lech Lecha. Más alto, por favor. Lech Lecha. Lech Lecha. Continúe. Ok, gracias. Ahora, vamos ahí al cuarto parashot. Este me gusta porque tiene una significación muy grande. Amén. Ajá. Ok. Usted hable. Okay. Se llama Vayera. Vayera. Él apareció. Oh, sí. Ese donde, ¿cómo se dice? No piense mucho, hermanito. Oh, ok. Vamos a continuar. Gracias. El quinto parashat para los Yeladim de Benei Israel se llama Hayei Sara, la vida de nuestra matriarca Sara. Oh, Hayei Sara significa vivió Sara, ¿no? La vida de Sara. La vida de Sara. Gracias. Oh, ok. Continúe, por favor. Vamos a continuar. Este aquí es un hombre muy... un guerrero de Israel. Guerrero de Israel, Maccabi. No se olvide, yo soy Maccabi. Okay, por favor, gracias. Ahora, el sexto. ¿Cuál número es? Sí, la parashá número 6. Okay, gracias. No te ponga tan... Continúe. Se llama Tordot. Oh, significa generaciones, ¿no? Este es... un ají tremendo. Amén, sí. Pero no se ría, continúe. Gracias. Ahora vamos a continuar. El parashá según que va es Vayetze. Ok, vamos a ir. El otro, el octavo, se llama Vaishla. Digan con nosotros, esto es Ibrit. Vaishla. Hay un Vaishla. Gracias. Está bien. Vamos a ir al noveno parashá. Y se titula Vayetzev. Con el acento Ibrit, por favor, el ajit. Hermano, continúe, por favor. Okay. ¿Cuántos tenemos hasta ahora? Ustedes, niños. Yaladín. Si están apretando atención. ¿Cuántos? Son 9. Amén. Continuando. Ahora tenemos el décimo. Décimo. Juntos. Yot. Se llama... Miquetz. ¿Cómo se llama? Miquetz. Gracias. Así es. Ahora, tenemos el que viene antes, el que viene después de Miquetz. Y se titula Vayigash. 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 Junto. Va. Gash.
Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Gracias, gracias. El último parashá de Bereshit. Desde el principio. De esta Torah, del libro primero de la Torah. Amén, 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 amén. Amén, levántense. Amén. Amén, 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 amén. Shalom. Ahora vamos a continuar. Gracias. El último libro, el último parashá de Bereshit se titula Vayehi. 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 Él vivió. Amén. Y tenemos mucho más detalles de cada parashá. Ahora, para los Yeladim de Israel, ¿cuántos tenemos en total? ¿Aló? ¿No nos escuchan a nosotros? Yeladim. Son 12. Hermanito, yo le dije a los Yeladim. 12, 12. 12, ok. Ahora, ¿de qué tú vas a hablar, hermanito? Bueno, no voy a hablar, pero también hay que recordar que cada parashat es compuesta de muchas cosas. La Taftara y los Nefilim. Amén. La Bli Hadasha. Y sí, eso también. Bueno, voy a decirle los nombres de los Nevi'im. Nevi'im. ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Qué es Nevi'im primeramente? Nevi'im significa profetas. ¿Oyó eso, Yeladim? ¿Oyeron? Va a haber un examen si no están apretando atención. 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 Oh, el joven allá atrás, por favor, atención. Es que son niños. Amén. Así son, así son. Ok, bueno, la primera es Yehoshua. Yehoshua. Mal llamado Joseph. Ah. No, José. Así es. Josué. Atención, por favor. Sí, es que me confundo con las palabras, pero ok, continuamos. Y jueces. En hebreo es Shoftim. 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 Juntos. Shoftim. 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 ¿Y cuántos se recuerdan en Samuel? Que en hebreo es Shmuel, como el moré de Ibrit, ¿verdad? Ah, sí, así es. Shmuel, el ajit Shmuel. Tu mano. Oh. Ok, Reyes es el próximo. ¿Y tú sabes cómo decirlo en Ibrit? Reyes. Me gusta esta palabra en Ibrit. Malachi. Malachim. Malachim. Y bueno, hay otro que se llama Isaías. Espérate un momentico, me gusta tu equipa. Ah, lo que dice Jerusalén, ah. Sí, el moré Joseph fue tan amable que me lo compró. El mío es un poquito más viejo, pero tú sabes. Yo creo que ese es mío, pero bueno, continuamos. Ok. Jeremías. Jeremías. En hebreo es Yeshayahu. Yeshayahu. Amén. Ok, continuamos. ¿A cuántos tenemos ahora? ¿Estás contando? ¿Se me olvidó cuánto es? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 Nevi'im. ¿Usted sabe que hay 5 mayores y hay 12 menores? ¿Qué es eso? ¿Mayores, menores? Los mayores son los que tenían una parte más grande que actuar. No actuar a... como su participación, sí, sí, en los planes de nuestro Elohim. Pero todos eran muy importantes en su manera. Ah. Vamos a ir con los menores. Menores, ok. El primero es Ezequiel. 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 En hebreo es Ezequiel. Ustedes tienen también que aprender. Y, de manito, su tiempo, por favor. Perdón, estoy asustado. ¿De qué, hermanito? No sé, no me quiero confundir. Ay. Ok, bueno, continuemos rápido. Ezequiel, en hebreo es Yehezkel. Yehezkel. Yehezkel, Yehezkel. Oseas. Oseas. Es, bueno, lo mismo en hebreo. Amén.
¿Usted sabe que el otro es como el nombre de uno de los danzarín? ¿Cómo? Joel. Joel. ¿Joel? Sí, yo lo miré danzando una vez, uno en especial. Oh. Y Abinadab, su hermano. Son buenos danzarines. Ok, continúo, por favor. El tiempo se está gastando. Oh, sí. Ay, me olvidé. Ok, Amos. ¿Amos? El hebreo es también Amos, pero creo que hay que ir más detalles la próxima vez. Amén. El próximo es Jonás. Jonás. En hebreo, Jonás. Con la Yod. Yod. Alef, Bet, Gimel, Dale. Alef, Bet, Gimel, Dale. Alef, Bet, Gimel, Dale. Alef, Bet, Gimel, Dale. Oh. El tiempo se acaba. Oh, sí. Perdón. Ok. Mejías. En hibrid es Mejía. Estos son los profetas menores. Sí, hay unos cuantos más. Voy a terminar porque el tiempo, usted me está robando tiempo. Nahum, ¿lo conoce? No. Sí, ustedes, hay que recordar que la Parashat es componido de todos esos libros. Es muy importante leer de los Leviín. Por eso, cada Shabbat, no solamente cada Shabbat, dame poner eso, gracias, un momentico. No solamente cada Shabbat, sino cada oportunidad, cada día de nuestras vidas, tenemos que estudiar esa Torah. Estudiar las Parashot de cada semana, estudiar los 5 libros de la Torah, la Brihadasha, los Neviim. Amén. Ahora, quiero decirles que vamos a chequear si los jóvenes, si los Yeladim de Bene Israel están aprendiendo atención. Espere, no termine con los nombres de Dios. Oh, ok, continúe. Voy a decirlo primero en español para ustedes. Entonces, en Ibit, tenemos Habacú, tenemos Sofonías, tenemos Hageo y Zacarías. Y el último, ¿sabes el último? Se me olvidó, pero continúe. Tiene que estudiar más. El último es Malaquías. En hebreo, Malaquías. Qué pavo. ¿Cómo suena, verdad? Malaquías. Hay que darle con el Dagesh. Malaquías. Bueno, en hebreo son Habacuc, Sefnaya, Hagi, Sejaya, Malaquía. Con permiso, porque necesito más de las clases hebreos. Amén. Bueno, esos son todos. Lo que ahora, traje. Nosotros tenemos, decimos un poquito de nuestra parte, pero eso no es solamente un poquito. Vamos a tener más en continuación en ese momento que en el Shabbat vamos a ver más y más y más. Pero por ahora, por este momento, vamos a tener un receso cortito para continuar de esta riqueza. Para tomar agua para nuestro y un poquito más para estar más concentrado en la Torah. Pero antes que los vayamos en el receso, vamos a cantar. No, el mío, ya tú cantaste el tuyo. Al final de esta presentación vamos a llegar juntos con mis ají y ajots. Amén. Vamos a llegar a Berit Shalom.
Shalom. Amén. Amén. Amén.